va a pasar con el transporte urbano? ¿Un nuevo esquema? Tras ganar la licitación, la empresa de colectivos local hoy presentó lo que, según ha asegurado su presidente, es un reordenamiento integral, completo, del sistema de transporte urbano de la ciudad. Aseguran que va a dotar de mayor eficiencia al servicio después de años, décadas, podríamos decir, de muchos cuestionamientos hacia ese servicio, la cuestión de los horarios, las garitas y tantas otras cosas que hemos reportado incluso en nuestra pantalla. Esto decía el presidente de la SAT. La ciudad se va a dividir por troncales y ramales. En el pliego se decía que tenía que haber 4 líneas troncales, va a haber 4 líneas troncales, 12 secundarias, va a haber 14 ramales secundarios. ¿Cuándo va a estar a disposición del usuario toda la información que fue presentada hoy? A partir desde hoy va a empezar a salir, y sin ninguna duda que a partir del lunes que viene ya vamos a tener para publicar a todos los usuarios. ¿Y la aplicación cuándo más unidades para este servicio? Vamos a poner las utilidades que utilice el pliego. ¿La aplicación cuándo va a estar disponible? La aplicación en el pliego, y eso es muy importante, gracias por la pregunta, decía que tenía que estar 60 días después de puesto en marcha el funcionamiento. La empresa va a poner en funcionamiento y automáticamente va a estar la aplicación para los usuarios. Y junto con esa aplicación va a haber un medio de pago que la gente, aparte de los más de 100 lugares que hoy tienen para ir a recargar, lo va a poder hacer desde su casa. ¿Sí? La recarga, donde va a estar en la misma aplicación, lo va a llevar para poder cargar de su casa. Y va a tener entre 8 y 10 horas la acreditación del mismo. ¿El salario va a ser el mismo que tiene actualmente el usuario hasta las 0 horas y desde las 5 de la mañana? Va a ser exactamente lo que estipula el pliego, desde ese horario, pero con mucha más frecuencia que la actualidad. ¿Se va a incrementar la tarjeta SUBE, que era una de las exigencias del pliego? Eso no depende de nosotros, la empresa lo ha pedido, será el Estado Municipal que tendrá que pedirlo al Gobierno Nacional. Cada sistema de transbordo, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto se va a tardar, por ejemplo, del oeste, del sur de la ciudad para llegar a la universidad? Se va a tardar mucho menos de lo que se tarda hoy. ¿En un tiempo estimativo o cuánto tiempo ahora será el tiempo de espera para los pasajeros? El tiempo de espera, cuando hablamos de que una línea pasaba cada una hora y media y hoy va a pasar cada 45 minutos, vamos a cambiar notablemente la espera. Porque cuando llegue desde el ramal, llegue al troncal, ¿sí?, de la Plaza Roca, el centro de transbordo, el servicio va a ser mucho más eficiente. Plaza Roca y Empalme van a ser los dos centros de transbordo, pero como lo mencioné recién en la presentación, nos vamos a encontrar con que en la calle Isabela Católica y Marcelo T. de Almear, la gente se puede bajar y tomarse la troncal D que lo trae a la plaza. También se va a poder bajar en la gente del barrio Universidad, bajarse en la universidad y hacer transbordo con las troncales y todos los ramales para venir a la universidad. ¿Qué fue lo que motivó a que cambien el sistema de números de líneas por estos troncales que, bueno, van a tener letras en reemplazo? ¿Y si cree que eso puede generar algún inconveniente para el usuario en cuanto a acostumbrarse? No va a generar ningún inconveniente porque va a haber suficiente difusión. Y como todo cambio, nos tenemos que adaptar.